Entonces, les decía que vamos a iniciar las sesiones de la Academia Nacional de Medicina y que vamos a hacerla cada 8 días. Ya tenemos el tema para dentro de 8 días y así sucesivamente nos va dando alguna información. Vamos tomando nuevamente el sentido académico de la academia y también nos va a servir de cierta compañía y de buen pasar. Hoy, no sé, señor secretario, si quiere leer el orden del día para iniciar la sesión. ¿Me escucharía el señor secretario? Sí, señor presidente. El orden del día es primero la bienvenida del señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, segundo la intervención del académico Carlos Álvarez, etólogo, epidemiólogo y representante en Colombia o investigador principal en Colombia del COVID-19 sobre COVID-19, ¿qué debe saber la Academia Nacional de Medicina? Y posteriormente tendremos una sesión de preguntas. Para efectos logísticos, señor presidente, hemos acordado con el académico Álvarez que se va a dividir su presentación en dos partes. La primera, él nos va a... Muchas gracias. Importante lo que acaba de decir Miguel, que es nuestro apoyo audiovisual. Micrófonos, por favor, apagados. Y en la sección de preguntas se dará la palabra y se les dará también la oportunidad de intervenir. Comentaba que vamos a dividir esta sesión en dos mitades. La primera, el académico Álvarez hablará sobre generalidades del COVID-19, incluida su fisiopatología y tratamiento actual de lo que conocemos. Y en la segunda, después de esta primera mitad, habrá una sesión de preguntas. Posteriormente se hablará de la situación actual en Colombia del COVID-19. Debemos recordar que el académico Álvarez es el asesor personal del señor presidente de la República en este tema y hablará sobre situación actual en Colombia y perspectivas que tenemos. Y posteriormente, otra sesión de preguntas. Para las preguntas en el chat, que lo tienen ustedes en su computadora arriba a la derecha, por favor, van pidiendo la palabra y en orden se les estará dando la oportunidad de hablar. Vale la pena tener en cuenta de que cuando una persona intervenga, para volver a intervenir, debemos esperar que los que no han tenido la oportunidad de intervenir, intervengan. Esto quiere decir para no tener contrapunteos en la sesión en aras del tiempo. Esta es una sesión histórica, es la primera vez en 147 años que la Academia Nacional de Medicina sesiona virtualmente y, como lo comentaba el señor presidente, la siguiente sesión, que de una vez me permito anunciarla, va a ser de hoy en una semana, es decir, el 30 de abril a la misma hora, 6:30, la misma modalidad, y el académico Álvaro Rodríguez Gama, psiquiatra y profesor de la Universidad Nacional, nos hablará sobre salud mental y pandemia COVID-19. De tal manera que vamos a revisar si el académico Álvarez ya se nos unió. Y parece que todavía no. No, sí estoy acá. Ah, buenas, bueno. Buenas tardes. Académico Álvarez, qué pena. Bienvenido. Y entonces, señor presidente, tiene usted la palabra para abrir la sesión. Bien, muy buenas noches a todos los asistentes, a señores académicos, a todos los asistentes a esta sesión virtual, que como dijo el señor secretario, es la primera reunión virtual que en la historia de la Academia Nacional de Medicina se realice. Afortunadamente hemos tenido este acierto de convocar a este tipo de sesiones académicas siguiendo la costumbre de la Academia Nacional de Medicina. Como bien les decía, no la vamos a hacer cada 15 días, como es la habitual de la academia, sino vamos a hacerlo cada 8 días. Y cada uno de estos días, como siempre, trataremos de tomar un tema o tratar un tema de interés general y ojalá actualizado, como es el hecho del el nuevo coronavirus. Hoy, como
conferencista nos acompaña el doctor Álvarez, que es un académico, él es pediatra, él es virólogo, es epidemiólogo, en fin, toda una serie de conocimientos. Y no solamente eso, sino que además es, como ustedes lo han visto, asesor del Gobierno Nacional, un asesor muy directo que tiene el señor presidente de la República para lo relacionado al el nuevo coronavirus. También es representante de la OMS en este tema. En Colombia, pues esto nos enorgullece y nos enaltece, y vemos que nuestros académicos son personalidades de gran importancia en los temas que generalmente vamos a tratar. Como bien decía el señor secretario, vamos a hacer dos sesiones, la misma sesión, una parte donde van a ser los aspectos del virus y sus aspectos, digamos, científicos, médicos, y otra parte es aquella sobre la epidemiología y sobre los aspectos que pues van conduciendo al Gobierno Nacional hacia lo que es la continuidad o no del aislamiento. Doctor Álvarez, muy bienvenido esta noche, nuevamente usted con nosotros. Tiene la palabra y ojalá, como siempre, su conocimiento y la transmisión de conocimiento que tiene sea lo más provechoso para todos nosotros. Somos todos escuchas. Muy buenas noches a todos los académicos, y de verdad que es un placer y más que placer, un honor de poder compartir con ustedes en esta sesión académica. Bueno, y sin más preámbulos, creo que ya hemos hablado de la forma como voy a llevar la charla, de básicamente dos sesiones, dos partes. La primera, generalidades, partimos en preguntas y luego continuamos a una segunda componente de epidemiología y la situación actual en Colombia, específicamente con las medidas que se han venido tomando. Para empezar, me excuso con algunos de los miembros de la academia, de los algunos académicos, porque algunas diapositivas que voy a presentar ahora, algunos ya las han visto en una sesión que tuvimos en la Comisión de Salud, pero creo que vale la pena repetirlas, y pues, me excuso con ellos, pero lo vamos a presentar para todos. En esta diapositiva ven la primera descripción de los casos de una neumonía que estaban causando una cuadro diferente a lo que estaban acostumbrados, como lo pueden ver ahí fácilmente, en mandarín. En realidad no se puede ver fácilmente, pero gracias a la tecnología como la que estamos haciendo hoy, y a Google, por ejemplo, que ya nos puede fácilmente traducir en diferentes idiomas, vemos que lo que nos estaba comentando el sistema de salud, el CDC de China, es que básicamente habían 7 casos en estado grave de pacientes con una neumonía con un perfil raro que habían tenido en común haber pasado por una sitio de plaza de mercado, si lo podemos llamar de esa manera, una ciudad que ya nadie sabía dónde estaba y ahora todos sabemos dónde está y cómo se pronuncia, que es esta ciudad, en el cual una ciudad de 11 millones de habitantes de las ciudades desarrolladas de China, y en el cual dentro de la mitad de la ciudad se encontraba esta plaza de mercado que comercializaba animales vivos y muertos, y que en los primeros análisis, en los primeros hallazgos epidemiológicos, mostraban que en común algunas de las personas que habían sido internadas en los hospitales, pues habían estado justamente en este sitio, y por eso se consideró que era el primer foco posible del origen de esta enfermedad. A partir de estos comentarios iniciales, pues ya sabemos otras cosas. Sabemos hoy en día que el primer caso no fue, los casos no fueron como lo estaba reportando el sistema sanitario de China el 31 de diciembre, sino que probablemente los casos venían de mucho más atrás, y hoy se podría decir que el primer caso probablemente está entre el 15 y el 17 de noviembre del 2019, y también sabemos que probablemente no tuvo inicialmente el foco o el caso índice a partir de este mercado, pero pues básicamente eso es parte de lo que se viene en el conocimiento de la enfermedad, y ven ustedes también que hay discusión ahora y que si tenía que ver algo que ver con un laboratorio de virología que está en la misma ciudad y que dentro de sus líneas de investigación está la manipulación de virus de coronavirus.
También sabemos hoy en día que fácilmente, pues que este es un coronavirus, y recuerden que los coronavirus es un grupo que donde se caracterizan por algunas características de tipo de la naturaleza de su material genético, de tipo ARN, que tienen espículas y tienen una cadena lipídica, como ustedes ven, que eso también ya se sabe hoy en día. Y también conocemos que podemos decir que el siglo XXI es el siglo de los coronavirus, porque si ustedes recuerdan, en la primera década del siglo encontramos la epidemia del SARS, que en el 2002 y 2003, probablemente a partir de murciélagos. Luego, la siguiente década, 2012-2013, tenemos la epidemia del MERS, que probablemente se origina a través de camellos. Y en nuestra nueva década, 2019-2020, tenemos la de este nuevo coronavirus, en el cual pues hay varias hipótesis del origen animal, en el cual incluso se dijo al comienzo que estaba relacionado con origen de serpientes, pero probablemente las dos hipótesis más relacionadas son el murciélago y el pangolín. Estos son los puntos que todavía falta por confirmar, pero lo que sí sabemos es que este nuevo coronavirus se une a otros coronavirus que ya conocíamos, que son los que ustedes ven ahí. Recuerden que normalmente los coronavirus, hay alfa coronavirus y beta coronavirus. Estos alfa coronavirus y beta, hay cuatro que son causantes del resfriado común, que es lo que ustedes ven en la diapositiva. El coronavirus que causa el 229, NL63, OC43 y el HKV1, en el cual son coronavirus que conocemos y que están en la especie humana y que se transmiten entre seres humanos. Y hemos tenido tres, como les acababa de comentar: el SARS-CoV, causante del SARS, el MERS y el nuevo 219N coronavirus. Recuerden que cuando estábamos hablando del virus, tenemos que por nomenclatura estar hablando del SARS-CoV-2, y cuando estamos hablando de la enfermedad, estamos hablando del COVID-19, que es enfermedad causada por coronavirus. También sabemos la forma como se transmite. Recuerden que en este caso, pues las formas como se transmiten la mayoría de microorganismos, pues básicamente son por tres vías. En este caso, un virus respiratorio se transmite por gotitas que pueden estar a mayores de 5 micrómetros, y en este caso, a menos de un metro de distancia, podrían caer partículas, estas gotitas, a partir de una persona al hablar con la saliva o con el estornudo, podrían pasar y llegar hasta la persona susceptible. La segunda manera de contagio es a partir del contacto, en el cual la persona puede tocar sus mucosas. En este caso, podría estar incluso a más de un metro de distancia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que normalmente las partículas en aerosoles no se generan sino ciertas condiciones. Esas condiciones son mucho más dadas en el ambiente hospitalario, en ciertos procedimientos que ya se tiene definido cuáles generan aerosoles y cuáles no generan aerosoles. Y esto es muy importante en lo que se viene para la discusión del uso de elementos de protección personal, cuando se habla de los tapabocas con ciertas características como el famoso N95. Pero volviendo nuevamente a lo que sabemos del virus, volvemos a lo que se conoce con respecto a su tasa de transmisión, la R sub 0. Y importante tener en cuenta que el R sub 0 es un estimado del número de personas que pueden infectarse a partir de una persona contagiada. Y ustedes ven acá, en el caso de este COVID-SARS-2, que se está planteando en un rango entre 1.4 a 3.3, probablemente depende de algunas condiciones que faciliten más o menos. Y en general se habla más de un 2.5 o un 2.4. Lo podemos comparar con otros coronavirus, con otros virus, como el mismo Zika, el sarampión, el ébola, VIH, la influenza estacional o algunos norovirus, en el cual ustedes pueden ver que pues ahí puede ser menos que otros como contagiosos, como el mismo sarampión. Pero fíjense que acá tenemos una característica importante, y es que esta solamente es una característica, además de la tasa de transmisión, es el número de susceptibles que hay. Y en este caso son las desventajas que tenemos como raza humana, pues porque en general, lo que pasa es que no tenemos personas que han sido previamente resistentes a este virus, sino todos somos susceptibles. Y eso hace que la posibilidad de encontrar fácil transmisibilidad se aumenta probabilísticamente. Por eso vemos que rápidamente, en un periodo corto, en más o menos 4 meses mal contados, pues ya tenemos un número importante de casos
en todo el globo terráqueo, y en el cual es importante tener en cuenta que esto que ven en la diapositiva tomado del el observatorio de Johns Hopkins son los datos de lo que se logra confirmar el diagnóstico, son casos confirmados y muertes confirmadas por el virus, pero probablemente si sabemos que un porcentaje no, en estos brotes nunca se conoce o nunca se sabe, probablemente el número de casos es y debe ser mayor. Y una pregunta que se hacía el New York Times hace un mes en su editorial era si nos debíamos preocupar por este virus. Y básicamente, pues pareciera obvio esta respuesta hoy, pero tengan en cuenta que me gusta esta diapositiva porque nos marca dos características importantes. Ven ustedes en el eje de las X la tasa de transmisión, que es una para este virus, fíjense que no es tan alta como ya lo habíamos manifestado, pero en el eje Y nos muestra, perdón, disculpen, en el eje Y nos muestra de forma logarítmica la mortalidad. Ustedes ven dónde está la posible mortalidad de este virus y ven ustedes que se pueden comparar con otros coronavirus como el SARS o el MERS, que definitivamente es menor. Recuerden que el SARS la mortalidad fue del 10%, en promedio es 11%, y la del MERS fue entre el 30 y 32%. Este virus todavía no conocemos la tasa de letalidad, ya lo voy a explicar por qué, pero sí lo que sabemos es que es mucho más que la influenza estacional, es probablemente se podría comparar a otros tipos de influenza y podría estar oscilando en un rango que en este momento se considera más cercano al 1,5, entre 1,5 y 2% de mortalidad. Y les decía que no sabemos la tasa de letalidad, como siempre ocurre en las epidemias, o la vamos a conocer después. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la pirámide o en el triángulo de la izquierda, mejor, ven ustedes que normalmente nosotros conocemos muy bien los meses que ocurre el virus, en este caso está a 31 de marzo, los casos severos que requieren hospitalización, los casos leves a moderados o confirmados, que es un número importante, pero lo que empezamos a tener problemas siempre es saber los casos sospechosos sintomáticos, los contactos en seguimiento y los posibles infectados asintomáticos o contactos sin identificar. Es decir, para uno realmente conocer la tasa de letalidad, debemos conocer la base de esta pirámide y mientras no tengamos estudios de seroprevalencia en el cual podamos conocer realmente cuántas personas se infectan de manera asintomática, pues no podemos conocer realmente la tasa de letalidad. Dicho esto, lo que normalmente vemos es que hay una sobreestimación al comienzo de las epidemias y por eso vemos en este momento que si uno hace la tasa de letalidad aparente, que es el número de personas que hayan fallecido, que están enfermas, pueden encontrar que en algunos países puede ser tan alta como 10, 12%, como está ocurriendo en Italia o Francia, o situaciones de 6 o de 2 o 3% dependiendo del país y dependiendo qué tantos diagnósticos se hagan masivamente. Esto todavía tenemos incertidumbre, lo que no tenemos incertidumbre es lo que está a la derecha. Ustedes pueden ver algo que se ha repetido en las diferentes series, la primera serie es la que ustedes ven ahí, pero hay muchas series que muestran exactamente lo mismo de lo que mostró los primeros datos, los primeros 70.000 casos de China, en el cual vemos que la mortalidad está asociada a la edad como un factor predisponente importante. Hay otros factores predisponentes, pero justamente la edad es la que al hacer el análisis o hacer el ajuste con otros variables, la edad siempre permanece. Y es como ustedes lo ven ahí, después de los 50, 59 años, en que empieza a aumentar, ven ustedes en la gráfica cómo pasa a 3,6, 8 y a 14% en mayores de 80 años. Es decir, hay una clara relación entre la edad y la mortalidad y como les digo, esta serie de China se repite en las series europeas y en las series de países, incluyendo los Estados Unidos. Y en general, ¿qué tenemos desde el punto de vista de evolución clínica? Es esto que ustedes ven ahí y que también se repite normalmente en los casos que tienen síntomas. Probablemente recuerden que hay una, como lo he venido repitiendo, hay pacientes que son asintomáticos, pero en aquellos pacientes que presentan síntomas, un porcentaje importante hace síntomas leves y algo moderados, en los cuales son pacientes que probablemente no requieren hospitalización y se recuperan la mayoría sin ninguna necesidad de atención médica adicional. Pero un 14%, algunas series está más o menos, pero a mí me gusta hablar del 80-15-5 porque es fácil de memorizar y podemos decir que ese 15% hay unos casos severos que requieren hospitalización
y hay un 5 o 6% que son más críticos y que requieren atención en unidad de cuidado intensivo. Y desafortunadamente, como les decía hace un rato, puede variar, pero lo que tenemos hasta ahora es que más o menos un 2 a 3% de las personas en promedio fallecen. No entro mucho en detalle por el tiempo en la fisiopatología y todos los mecanismos que se han asociado con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, pero es básicamente las vías y una de las posibilidades de replicación y de entrada a las células y de ahí en adelante poder hacer una viremia real. Recuerden que normalmente estos virus a veces se piensa que porque entra por el tracto respiratorio llega solamente a las vías respiratorias y se queda ahí. Sabemos que en realidad no ocurre así. Una vez ingresa, realmente hacen viremias y pueden hacer manifestaciones sistémicas como lo vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista clínico y de transmisión, me gusta mucho esta diapositiva que fue publicada en Lancet al comienzo de la epidemia. Y me gusta porque en una sola figura nos muestra varias cosas. Si me permiten guiarlos por la diapositiva, vemos en esta diapositiva tres partes. Vemos una parte en la izquierda superior, hablan de Shenzhen, y es justamente una familia que vive en Shenzhen, viaja a visitar a unos enfermos, a unos familiares enfermos en Wuhan, en plena epidemia. Van a estar con ellos en promedio 5 días, y durante esos 5 días, una de las personas que viaja en el cuarto, en el quinto día, empieza a presentar síntomas caracterizados por fiebre, tos y debilidad general. Y la otra persona, en el día sexto, empieza a presentar los mismos síntomas. La otra persona lo hace en el día cuarto y la otra persona lo está haciendo en el día 3. Y las personas regresan nuevamente a su ciudad de origen, a Shenzhen, y les hacen las pruebas y efectivamente salen positivos para este nuevo SARS-CoV-2. Ahora bien, vean ustedes que también hay una persona que es un niño que estuvo de visita, no presentó síntomas y posteriormente también en el día ya se confirma que está positivo. E igual ver una persona, otro niño que no tampoco hace síntomas y al final ver una persona que nunca viajó y que posteriormente se contagia con sus familiares. ¿Qué resaltó esta diapositiva? Primero, el tiempo de incubación del virus, que más o menos puede oscilar entre 5 a 7 días en promedio, pero puede ser tan corto como 3 días y tan largo como 14 días, en que hay personas que hacen síntomas, que principalmente cuando lo hacen presentan fiebre y síntomas respiratorios, pero también un porcentaje de fiebre y diarrea, que también es importante tenerlo en cuenta. Y también que unas personas son asintomáticas y, como ya lo hemos descrito, encuentran la presencia del virus, pero no presentan síntomas. Y lo otro, con el último paciente, es la capacidad de contagio que tiene este virus, que justamente es lo que ya habíamos visto al comienzo. En resumen, ¿qué tenemos? Tenemos que esta enfermedad, pues básicamente puede presentar un cuadro que puede oscilar en el periodo de incubación de unos primeros días sin síntomas, que son, como les decía, 5 días, pero después de que presenta síntomas, más o menos una semana, la persona puede evolucionar desde el punto de vista de necesidad de requerir hospitalización, muchas veces por dificultad respiratoria, y después de que se hospitalizan, al día o los 2 días entran en dificultad respiratoria y más o menos 3 días después entran o requieren necesidad y apoyo de cuidado intensivo. En la izquierda pueden ver en la gráfica los síntomas más frecuentes, pues la neumonía, una neumonía viral, la fiebre, congestión nasal, tos seca, dificultad para respirar, pero también como lo han manifestado y se ha visto en el chat de la academia, casos y fotos de pacientes que hacen rash y también que está escrito en la literatura ya de forma importante la presencia de otras manifestaciones cutáneas en las cuales son asociadas con microtrombosis y adicionalmente presencia de anosmia y ageusia. Esta diapositiva es una diapositiva en la cual continúo con la historia natural de la enfermedad, pero le adiciono la manera de diagnosticarla. Y aquí es bien importante porque en este tema ha habido muchísima controversia, muchísimas expectativas, y lo importante es que además de la clínica, como siempre, que es la que he venido comentando, pues hay que tener en cuenta que hay otros factores,
a tener en cuenta y resaltar desde el punto de vista de métodos diagnósticos, que es lo que quiero introducir en esta diapositiva. Entonces, si me siguen nuevamente en el eje horizontal, está desde la primera infección, cuáles son los síntomas que van apareciendo en el orden que ya he comentado, desde los síntomas generales hasta aquellos pacientes que requieren falla respiratoria, que requieren apoyo ventilatorio. Ahora bien, desde el punto de vista de pruebas diagnósticas, ¿qué ocurre? Tenemos dos métodos para poder detectar al virus. Uno es los métodos directos que van a detectar la presencia del virus, ya sea detectando su material genético por medio de una RT-PCR, en el cual esta empieza a ser positiva en el cuarto o quinto día después de la primera infección, casi que es paralela con la aparición de los síntomas. Al comienzo esta presencia puede ser débil, por lo tanto la sensibilidad es baja, que es lo que quiero mostrar en el gradiente del cuadro azul, cuando estamos hablando de la RT-PCR, y a medida que pasan los días se toma mucho más intensidad, porque justamente la sensibilidad para detectar el material genético se fortalece desde el día 7 hasta el día 14-15, y luego a medida que pasa el tiempo va perdiendo la sensibilidad, y casi en el día 21-23 pues ya no se detecta material genético en la mayoría de los casos. La otra manera de forma directa de detectar la presencia del virus es detectar proteínas del virus, y eso es una detección de un antígeno viral. Es cuando se detecta por este método, probablemente tiene menos sensibilidad al comienzo, 3 o 4 días más tarde que la PCR, nuevamente se vuelve muy poderosa el día 8 hasta el día 14, y a medida que pasa el tiempo también va perdiendo sensibilidad. La tercera forma en la cual se puede detectar el virus es por medio de forma indirecta, que son los anticuerpos que produce el individuo o la persona contra el coronavirus. Y en este caso se comporta igual que todas las enfermedades infecciosas que conocemos, en el cual normalmente tenemos anticuerpos de tipo IgM en la fase aguda iniciales y luego anticuerpos de tipo IgG, que al parecer pueden ser permanentes si tenemos en cuenta los datos de los tomados de otros coronavirus como el SARS o el MERS. Pero nuevamente acá, volviendo a la gráfica, ven ustedes que empieza a positivizarse en el octavo, noveno, décimo día, y en el caso de la IgM empieza a perder sensibilidad después del día 30. Y los anticuerpos de tipo IgG se vuelven positivos en el día 10-11 y permanecen en el tiempo, como les decía hace un momento. Entonces, dependiendo de estas características, pues los algoritmos diagnósticos pues cambian y son a veces parecían un poco complicados. Esta es una diapositiva del algoritmo que trabajamos en el consenso entre el Instituto de Acción de Tecnología, la CINI, como 40 sociedades y universidades, incluyendo la aval de la Academia Nacional de Medicina, en el cual pues se plantea cómo podría ser ante una sospecha de un paciente con SARS-CoV-2, COVID-19, cómo podríamos utilizar el algoritmo diagnóstico, y en este caso, teniendo en cuenta la limitación de las pruebas diagnósticas y su rendimiento, podríamos considerar entre menos o más 10 días, teniendo en cuenta que menos de 10 días en el diagnóstico se debe hacer con un paciente sintomático con biología molecular, decirme la detección de PCR, en el cual podemos encontrar resultados positivos o negativos, como siempre. La primera cosa que hay que aclarar es que siempre que hay una alta sospecha clínica, si la primera prueba de PCR sale negativa, debería repetirse en 48 o 72 horas porque pueden haber falsos positivos. En el caso de los pacientes que tengan más de 10 días, podría hacerse el seguimiento con serología o con PCR, dependiendo de las dos, si se tuviera, pero básicamente en este es uno de los problemas que tenemos de limitación de pruebas diagnósticas. En este caso, básicamente, solamente para no demorarme con el algoritmo, tener en cuenta que la forma de confirmar el diagnóstico es con PCR, y el caso de tener solamente pruebas serológicas nos ayuda a hacer un diagnóstico probable. Y en ese escenario también entra un punto clave, y es la calidad de las pruebas diagnósticas, tanto de biología molecular como pruebas serológicas, porque también, como ustedes han visto en la literatura científica y en la literatura periodística, pues hay una gran variedad de pruebas serológicas con diferentes rendimientos, en los cuales es importante las validaciones y las aproximaciones adecuadas. Con respecto al tratamiento, pues también hay una incertidumbre importante. Desde las declaraciones del presidente Trump, que ya se sabía que la cloroquina era el tratamiento de excelencia,
Igual vimos discusiones causadas por el grupo del profesor Raúl en Marsella, en el cual se considera que cloroquina más citromicina es la que logra controlar la enfermedad, los mismos interferones betas, pero también hemos tenido otras, como hasta el estiércol de vaca, como profesa esta persona en la India. Lo que sí sabemos es que desde el punto de vista de la ciencia hay unas alternativas que pueden ser válidas como opciones o como estrategias provisorias. Una de las posibilidades es bloquear la entrada del virus o que tenga contacto con el receptor, en este caso la C2. Y en esa posibilidad podría tratarse de opciones como los anticuerpos monoclonales, en los cuales hay varias alternativas, anticuerpos presentes en plasma de personas convalecientes, que básicamente lo que hacen es bloquear al virus evitando su unión con el receptor, otros que bloquean directamente la entrada, la fusión al receptor, como el camostat mesilat. Una vez que ingresa, podrían encontrarse con alternativas dentro de la endosoma, poder bloquear con antiinflamatorios como la cloroquina y la hidroxicloroquina, la cambia de las características de pH y poderla evitar que el virus continúe su ciclo. Y más adelante, una vez haya la traslación y luego la proteólisis del virus, que se formen o se requieren unas proteasas que van a permitir que se forme nuevamente la partícula viral, y en ese caso hay dos opciones de antivirales que podrían bloquear esos pasos, que es el lopinavir ritonavir, un antiviral usado para el VIH, y el remdesivir, una antiviral usado para el ébola. Sin embargo, de estas alternativas, más otras como los que ustedes han escuchado recientemente, como el tocilizumab y otros anticuerpos anti-IL-6, considerando que una de las fisiopatologías es la liberación exagerada de IL-6 y bloqueando la IL-6, pues se podría también lograr un efecto importante, pues todavía son estudios promisorios que a partir de algunos experimentos in vitro, como los que ustedes ven ahí publicado en Nature, en el cual muestra cómo el remdesivir y cómo la cloroquina pues tienen mayor porcentaje de inhibición con un efecto tóxico muy bajo, solamente de pronto superado, no superado, sino también que tiene un efecto parecido a otros medicamentos como el favipiravir, pero en general estos dos medicamentos que los resalto en verde y en azul son los que podrían tener in vitro una mayor utilidad. Sin embargo, cuando se hacen los estudios, como siempre, datos muy sueltos todavía, pues los resultados son bastante controversiales, por no decir otra palabra. Por ejemplo, ustedes ven acá en la parte superior izquierda los resultados del doctor Raúl, el cual se volvió famoso en redes sociales porque mostraba que la hidroxicloroquina y la azitromicina, que es la mezcla que ustedes ven en verde, dadas simultáneamente al día 3, lograba una caída marcada en la cantidad de muestras positivas para de carga viral para este SARS-CoV-2. Y con esto se podría colegir que si no hay virus o no hay excreción viral o se inhibe mejor la excreción viral, pues los pacientes deberían mejorar dramáticamente. Que eso no lo demostró estos estudios que eran con 21 pacientes, pero se planteó que podría ser de esa manera. Sin embargo, rápidamente un grupo de la Pitié Salpêtrière en París mostró que efectivamente en 11 pacientes no había evidencia de que depurara como lo mostraba el doctor Raúl, y en Francia pues hay una controversia importante entre los dos grupos de Francia y Marsella. Pero sin entrar en esa discusión, lo que podemos ver en la derecha también es otro medicamento que mostró in vitro que inhibe de forma importante la carga viral. Dado una dosis de ivermectina, ven ustedes que rápidamente cae la carga viral y se muestra que mil veces, que no es nada sorprendente cuando se habla de virus. Pero básicamente pensar que este hallazgo puntual pues va a tener efecto en un paciente infectado, pues todavía hay un paso que hay que avanzar. Igual, la semana pasada fue publicado en el New England Journal of Medicine un primeros datos que mostraban que podía haber una cierta mejoría clínica con el uso del remdesivir y que podría ser empezar a mostrar cierta utilidad. Sin embargo, hoy nos vemos con un anuncio que se dice que el remdesivir desafortunadamente parece que no tiene ninguna ventaja, por lo menos con los primeros estudios preliminares en los Estados Unidos. En resumen, en tratamiento tenemos mucha incertidumbre. Vemos un día que mucha gente sale a pontificar que a todo mundo hay que darle cloroquina, incluyendo los trabajadores de la salud, y al otro día
aparecen otras personas diciendo que por qué se le da cloroquina y aumenta la toxicidad en los pacientes, etcétera, etcétera. Y la verdad es que todavía no tenemos ningún tratamiento efectivo que realmente se pueda decir de forma segura y además de por efectividad que debe ser recomendado de forma masiva. Lo que tenemos en este momento es seguir manejando con las medidas que se hacen usualmente en los pacientes que presentan sintomatología pulmonar, las mismas estrategias que se hacen para la mayoría de los pacientes, en los cuales ven, por ejemplo, en este caso, a manera de ejemplo, un paciente en la parte superior, ven las compresiones de neumonía bilateral multilobar, y ven abajo cómo con, utilizando ECMO, pues puede lograr después de 10, 15 días una mejoría. Igual, tener en cuenta que hay otros patrones que también han sido circulando y que también se han visto, en el cual hay unos pacientes con un fenómeno protrombótico, con algunas alteraciones importantes en la coagulación, y este es un espectro de, también que se puede presentar. Aquí quiero plantear, para terminar esta parte, es que sí tenemos una enfermedad, un cuadro, una infección, perdón, causada por un coronavirus, que tiene un espectro de enfermedad importante, que va desde pacientes asintomáticos hasta cuadros realmente catastróficos, principalmente caracterizados por problemas pulmonares, pero también tenemos cuadros que pueden hacer síndromes antifosfolípidos o similar a un síndrome antifosfolípido, o cuadros realmente importantes con compromiso hepático y renal o compromiso gastrointestinal importante. Tenemos un espectro de enfermedad en el cual todavía estamos aprendiendo. Y lo que todavía también tenemos claro es que uno de los mejores antídotos que, ante no tener vacunas, no tener tratamiento, pues básicamente son los elementos de protección personal que contribuyen de forma adecuada a prevenir el contagio. Sin embargo, pues siempre vienen las disquisiciones como las que han surgido en Colombia y en el mundo, en qué momento utilizar tapabocas, dónde utilizar tapabocas y cuál es el uso real del tapabocas, si sí sirve o no sirve, o solamente en ciertas condiciones, y es un debate interesante sobre el uso de tapabocas para la comunidad y qué tipo de tapabocas que probablemente vale la pena en un momento dado dar en el argot académico. Acá solamente lo que sí está claro es, basado en lo que les comentaba al comienzo, de la forma como se transmite el virus, pues que realmente no terminemos en que a veces el uso del tapabocas pudiera dar una falsa sensación de seguridad y termine que la gente no respete el distanciamiento físico. Yo hablo más del distanciamiento físico más que el social, porque si fuera social no podríamos hacer lo que estamos haciendo hoy. Yo creo que lo importante es que sí mantengamos el distanciamiento físico a más de 1 metro, 2 metros de distancia, y adicionalmente que eso se respete en todos los momentos, tanto nosotros en los ambientes hospitalarios, pero también todas las personas cuando salen a la calle, en el transporte público, y el riesgo en el caso que sea necesario en las casas. Y si adicionalmente se hace el lavado de manos, el uso de desinfectantes y se usa tapabocas para potencialmente una persona asintomática que esté excretando virus no lo transmita, podría ser útil, pero no descuidando los otros que acabo de recomendar. Creo que hasta aquí quería la primera parte de Torres Guerra, antes de pasar a una segunda parte de discusión de la parte epidemiológica. Muchas gracias, académico Álvarez. Vemos entonces que estamos ante un gran reto clínico, paraclínico y terapéutico. Les quiero recordar que por el chat pueden pedir la palabra para sus preguntas y que las intervenciones y preguntas no deben durar más de 1 minuto y medio para que haya más oportunidades. Pregunta el doctor Ricardo Bruno. ¿Existe alguna experiencia o algún estudio sobre el uso del cañón de ozono en la preparación de los ambientes de salud entre paciente y paciente, por ejemplo, en consultorios odontológicos? Bueno, hay varias alternativas que se están planteando como métodos para utilizar de desinfectar ambientes, especialmente en aquellos ambientes que se generan aerosoles. Y hay que tener en cuenta que uno de los grupos más afectados con esta pandemia es el grupo de odontólogos, porque desafortunadamente muchos de los procedimientos de odontología sí generan aerosoles y podrían mantenerle a algunas micropartículas, y entre paciente y paciente podría generarse un problema de transmisión. En este escenario hay alternativas desde las ventilaciones usuales, de los tiempos que permanecen abiertos, que no serían viables en un consultorio odontológico, y entre esas está el ozono. Hay algunas evidencias ya
sobre el uso del ozono, lo que tendría que mirarse es qué tan pragmático es decir, el ozono per se sí podría ayudar, pero tiene que tener unos tiempos y adicionalmente qué tan fácil es implementarlo en un consultorio de odontología. Muchas gracias. Yo tengo una duda académico y es, de los tratamientos que usted esbozó, en Colombia en este momento, ¿cuáles se están usando? Sí, en el consenso recomendamos en este momento para pacientes hospitalizados únicamente, pacientes que estén en sala general o estén en cuidado intensivo, se recomendó el uso de cloroquina más lopinavir y ritonavir. Esto puede variar, como todo lo que hemos visto, pero este es el momento los medicamentos que se están recomendando en la guía colombiana. Estoy aquí con mi hija y me pregunta ella, ¿a quiénes tratar? Sí, en este momento, como lo decía, son pacientes que requieran hospitalización. Y básicamente, ¿qué se considera el paciente que requiere hospitalización? Paciente que tiene factores de riesgo, que tiene neumonía con factores de riesgo, o pacientes que tienen que estar en unidades de cuidado intensivo. Probablemente en los cuadros otros que tengan alguna connotación, podría también, y que requiera hospitalización, tratar. Pacientes con síntomas leves o pacientes asintomáticos, pues, con mucho menos la razón de utilizarlo. Muy bien. El académico Germán Gamarra tiene la palabra. Sí, buenas noches, doctor Álvarez. Excelente su revisión. Creo que nos ha puesto al día en el tema del coronavirus. Yo quisiera hacerle dos preguntas muy puntuales. La primera, las pruebas que actualmente se realizan en Colombia, que son vigiladas por el Instituto Nacional de Salud, son las de PCR, y en ese caso, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad de esas pruebas? Tenemos actualmente alrededor de 4.560 infectados, según los datos de hoy. Y la segunda pregunta es, si entre los tratamientos que usted mencionó, ¿existe alguno que haya sido ya evaluado mediante algún ensayo clínico controlado, aleatorizado, en fin, que cumpla los requisitos de un ensayo clínico? Empiezo por la segunda, que es la más fácil, porque la respuesta es no, todavía no hay ningún resultado de ningún ensayo clínico aleatorizado. En este momento se están llevando ensayos clínicos aleatorizados. De hecho, una de las invitaciones a la que pues, estoy invitado a hacer, valga la redundancia, fue hacer el estudio Solidarity, que es un estudio en el cual se pretende, al hacer una estrategia multipaís y multicéntrico, lograr recuperar en números muy importantes y en pocas semanas datos importantes que permitan llegar a una conclusión, que es un estudio que es aleatorizado, abierto. Pero todavía hay pocos estudios que se están llevando y es posible que en el mes de mayo, entre mayo y junio, yo tengo la esperanza en que empiecen a aparecer datos de estudios controlados de lo que se están haciendo. En este momento, en el Clinical Trials, hay registrados como 320 o 330 posibles estudios que tengan alguna utilidad de diferente orden. Y con respecto a la primera pregunta, en Colombia hay las dos pruebas, las pruebas serológicas que detectan anticuerpos y las moleculares. Las pruebas serológicas hasta ahora están empezando a utilizarse porque tienen que primero ser validadas. Si no se hace de forma correcta, muchas de estas pruebas pues terminamos como en España o Inglaterra, que fueron pruebas que no funcionaron a pesar de lo que se decía inicialmente. Entonces, me parece que ese es un tema que es bastante delicado porque muchas alcaldías y muchos hospitales están empezando a comprar pruebas rápidas ante la ausencia de la biología molecular para poder hacer diagnóstico. Y pueden ser útiles siempre y cuando sean validadas y además se hagan en el momento que es. Si usted me pregunta en este momento, ¿en qué momento la haría yo? La haría en el día 14 después de la aparición de síntomas. A partir del día 10 de los síntomas o el día 14 probablemente de la primera infección. Si la hace antes, pues no va a funcionar. Es como cuando si antes en la etapa inicial y hago el símil con el VIH, si yo le hago una prueba de VIH a una persona que tuvo una conducta de riesgo al segundo día de haberla tenido, pues le va a salir negativa porque a pesar de va a haber un periodo de ventana. Y las pruebas moleculares que se están haciendo, pues desafortunadamente es que no todo mundo tiene la capacidad de hacer biología molecular, tanto la tecnología como la persona capacitada. Y los sitios que la tienen, hay una limitación.
es que desafortunadamente hay una, digamos, elegantemente una guerra, pero podría ser realmente una rapiña por los reactivos que se requiere para hacer esta biología molecular. Recordemos que en la biología molecular se requieren dos fases importantes, una fase de extracción del material genético y otra cosa la amplificación. Y en esto se requieren reactivos y esos reactivos pues a veces no son tan fáciles de conseguir. Y también hay diferencias en las técnicas, por eso las sensibilidades también varían y podemos tener sensibilidades tan bajas como un 30-40% en los primeros días, a unas que pueden llegar a ser exitosas en el día 100, incluso que son tan exitosas que siguen siendo positivas hasta en el día 30-40, que también se convierte en un problema en la interpretación. Porque si yo tengo una PCR positiva en el día 40 después de infectarme, eso no significa que yo tenga todavía el virus o que esté enfermo o que lo pueda transmitir. Sencillamente significa que tengo trazas del ácido nucleico del virus y eso podría a veces tener problemas en la interpretación. ¿Las pruebas que reporta el Instituto Nacional de Salud actualmente son solo PCR? PCR, sí, señor. O sea, las pruebas rápidas no las están reportando todavía. No. Y realmente para nomenclatura uno diría que hay pruebas rápidas también moleculares que son que las que hace el instituto pues podrían ser consideradas rápidas porque son de 4 horas, pero en general pruebas rápidas, para que hablemos el mismo idioma, son las serológicas que se demoran 15 minutos. Bueno, muchas gracias. Doctor Álvarez, buenas noches. Muy buena su presentación. Tengo dos inquietudes acerca de la temperatura. Guayaquil de por sí es una ciudad muy ardiente. Y allí ha pasado mucho, hay mucho infectado. ¿Qué podrá estar incidiendo? O la temperatura tiene algo que ver, pero no es determinante. Y un segundo pregunta es, se ha visto por noticias la utilización de suero como tratamiento, de suero de aquellas personas que fueron ya infectadas y pasó... pues pasó la enfermedad. ¿Qué me dicen esos dos puntos? Sí, la temperatura, como lo manifesté, puede ayudar en que disminuye la posibilidad de que el virus, las partículas virales tengan su capacidad infectante en el ambiente. Pero obviamente eso no significa que en tierra caliente no se transmita el virus, ni mucho menos. Sencillamente es una variable que disminuye esa posibilidad y probablemente lo que puede pasar en Guayaquil o en otra ciudad es que si no se hace... no se tiene en cuenta, empieza la propagación y no se toman las medidas adecuadas, pues básicamente hay una propagación entre persona a persona sin necesidad que dure mucho tiempo el virus en el ambiente. Entonces digamos que lo único que cambiaría la temperatura es la viabilidad del virus en el ambiente, pero la transmisión, pues si se mantiene entre seres humanos, pues no va a afectarse. La otra pregunta es lo del suero convaleciente. Lo comentaba que es una de las estrategias de utilizar plasma de convaleciente con básicamente los anticuerpos como una inmunidad pasiva en que funciona para otras enfermedades, incluso que vemos virales como el mismo citomegalovirus, y podría ser una alternativa válida en el tratamiento. Es importante que esto siempre también están en fase experimental, porque hasta ahora hemos solamente tenido reportes de algunas experiencias exitosas que no sabemos si es por el suero, que puede ser que sí, aunque sea realmente una de las personas que se mejoran con el tratamiento o el estándar de cuidado usual. Bueno, tenemos bastantes personas que quieren hacer preguntas e intervenir. Vamos a contar con la paciencia del doctor académico. Robin Prieto tiene la palabra. Muchas gracias. Un comentario y una pregunta. Quienes creen en las coincidencias podrán preguntarse por qué esta primera sesión virtual en la larga historia de nuestra academia ocurre justo un día como hoy, Día del Idioma. Doctor Álvarez, muchas gracias por su presentación. Una pregunta. Quienes trabajamos en las clínicas y hospitales nos preguntamos qué pasa con todas estas carpas vacías, con las unidades de cuidado intensivo a medio llenar, con los servicios de urgencias desocupados. ¿Cuándo va a estallar esto? ¿Cuándo van a llegar los pacientes? Personalmente no creo en el aplanamiento de la curva. Gracias. Yo le respondo la pregunta después de la segunda sesión en que vamos a hablar de las curvas epidémicas para poner en contexto. ¿Le parece, académico Prieto? Sí, señor. Muchas gracias. Académico Fascini tiene la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Álvarez, por la magnífica conferencia. Tengo dos preguntas para usted. La primera, ¿qué consideraciones usted tiene respecto al porcentaje de asintomáticos y qué se sabe respecto a la dinámica de excreción viral respecto a los sintomáticos? Y la segunda es, ¿qué consideraciones tiene usted frente a posibles situaciones de reinfección y reactivación en esta enfermedad? Muchas gracias. Caño Cafachini hizo preguntas difíciles, pero bueno, trataré de responder las tres preguntas. La primera es, hay un rango muy amplio, hay unos estudios que muestran que puede ser el 11%, sin embargo, la semana pasada o al comienzo de esta semana, un estudio cero prevalencia en población general de California, dos condados de California, mostró que podría ser mucho más alta la posibilidad de personas asintomáticas, casi que están hablando de un 30-40%. Es un tema que todavía no se tiene, que es una necesidad en el mundo de tener estudios de cero prevalencia que nos permita saber realmente cómo es la circulación viral y en diferentes poblaciones y regiones. La segunda, hay tendencia en la información, y yo también la creo así, que entre más síntomas tengan las personas, mayor probabilidad tiene de excreción viral. Es decir, el sintomático excreta más virus y el asintomático excreta menos virus. De hecho, al comienzo se planteó, y todavía hay discusión, qué tanto los asintomáticos transmiten. Se cree que sí, yo creo que sí, pero probablemente no sea la principal fuente de transmisión para tenerlo en cuenta. Y la tercera, ¿qué tanto puede haber reinfección? En principio hay dos experiencias que nos tranquilizan, porque sería un problema muy grave que uno se volviera a reinfectar. Y la primera es un experimento que se hizo con primates, en el cual muestra que se genera inmunidad con anticuerpos neutralizantes, es decir, anticuerpos que protegen. Y eso es una tranquilidad. La otra tranquilidad son los datos que se muestran de los pacientes con SARS y con MERS, en el cual pues se han generado anticuerpos neutralizantes y que probablemente también es lo que esperaremos que pasará con este nuevo coronavirus. Sin embargo, hay dos reportes que hay que mirarlos con cuidado y es unos reportes de Corea y algunos casos sueltos de personas que al parecer, después de haberse curado, entre comillas, con los criterios que se tienen, se reactivaron. Y la reactivación, cuando uno analiza los casos, le queda poco claro si es una reactivación. En algunos pareciera que hubiera una, más que reactivación, es que no nunca se hubieran curado definitivamente, sino estaban muy cerca y hacen es más una recaída de su cuadro clínico. Y en los otros, que también llama la atención, es que probablemente hacen seguimiento y hablan de que hay una reinfección porque la PCR era negativa y luego se positivizó. Y en ese escenario creo que es parte de lo que comentaba en la diapositiva, en que el hecho de tener PCR positivo no significa que tenga virus con capacidad infectante, puede tener trazas. Y en eso creo que hay que tener mucho cuidado en esa interpretación de esas PCR positivas. PCR positivas sin síntomas para mí no es una reinfección. Vale la pena esperar un poco más datos adicionales de lo que se está publicando, pero hay uno muy bueno que me gusta que salió publicado en Nature en la primera semana de abril, que muestra cómo es la excreción viral y la detección por PCR y la correlación con la presencia en cultivo viral. Es decir, hicieron las dos cosas, miraron la PCR, miraron la cantidad de carga viral, o sea, hicieron de forma cuantitativa y al mismo tiempo cultivaron eso en líneas celulares. Y lo que muestran es que los primeros 8 días son los fundamentales, a pesar de que la PCR sigue siendo positiva, después del día 8 no se pudo cultivar el virus a partir de esas muestras. Entonces, por lo menos queda una parte de tranquilidad que no es directamente correlacionado o correlacionado directamente la proporción entre PCR positiva y cultivos después de un tiempo. O sea, académico Álvarez, ¿que alguien sí se puede reinfectar? No, yo creería que no. Yo creo que los reportes que han aparecido pues tienen todavía muchas dudas y realmente mucha crítica para hacer, para hablar de una reinfección. Me parece que hasta ahora no hay algún hallazgo contundente que uno pueda hablar de una reinfección. Tiene la palabra el académico Francisco Yepes. Gracias, doctor Vázquez. Doctor Álvarez, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta. Hoy vi una información de que había reporte de pacientes jóvenes de 30 a 40 años
que habían presentado accidentes cerebrovasculares sin tener ningún otro antecedente. ¿Hay alguna información en publicaciones científicas sobre esto? Pues realmente no hay publicaciones. De hecho, la última serie que, porque también he escuchado el tema, miré la última cohorte que salió de Nueva York, el que muestran más que algunas comorbilidades que se pueden presentar. Y lo que sí hemos visto y lo que está escrito es que estos pacientes y un factor pronóstico es el dímero D, se eleva muy fuerte el dímero D, y hay unos pacientes que hacen unos cuadros procoagulantes importantes, protrombóticos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Podría ocurrir que alguno de estos pacientes pudiera tener alguna alteración, yo no lo he leído, pero podría ocurrir, digamos que fisiopatológicamente con lo que estamos viendo podría ser posible. Más de eso no podría decirle. Tiene la palabra el cirujano de córnea Pedro Navarro de la Fundación Santa Fe. Doctor Navarro. Bueno, entonces le damos la palabra al académico Luis Murillo. Académico. Académico Murillo. Bueno, mientras tanto le damos la palabra al doctor Armando Gómez, cardiólogo. Gracias, Armando. David. Okay. Buenas noches. Muchas gracias al doctor por su excelente presentación, el doctor Álvarez. Quería hacer tres preguntas. La primera pregunta tiene que ver con el concepto de que se ha descrito de los receptores de la ECA y la fijación del virus. Se ha discutido, pues yo soy cardiólogo, soy internista, y en nuestro grupo de la Sociedad Colombiana de Cardiología, el grupo de la American College y del grupo europeo, han discutido mucho el concepto de emplear los inhibidores de la ECA, los bloqueantes del receptor de angiotensina, en la forma convencional que los estamos usando en los pacientes hipertensos, y no dejarlos de usar ante la posibilidad de una descompensación. Se ha visto, y en esta semana fue publicado por el grupo de China, cómo definitivamente el seguirlos empleando e incluso no suspenderlos puede proteger a los pacientes hipertensos de morbimortalidad. Me gustaría que me comentara al respecto de esto. Y el segundo punto es, dado que el problema es una tormenta de citoquinas, o sea, una hiperreactividad inmunológica al virus, y el problema de la coagulación intravascular diseminada que genera con la vasculitis, que incluso estaba comentando el doctor, múltiple en varios lechos, no solo el lecho vascular generalizado, sino también coronario y vascular cerebral. Me gustaría que comentara algo con relación al manejo antitrombótico, con relación a las heparinas y a las heparinas de bajo peso molecular. Muchas gracias, doctor. Sí, con respecto al primer punto, sí, definitivamente lo que se conoce la fisiopatología es que se va por el receptor de ECA2, y básicamente lo que se está recomendando es justamente lo que usted dice, académico, de no suspender los medicamentos, y eso es un punto buena práctica clínica, ¿no? Porque en algún momento se planteó que se podía suspender y básicamente no, y de hecho hay unas alternativas en las cuales se plantea y algunos bloqueos por otros medicamentos antihipertensivos para ser utilizados como una estrategia. Pues sí, creo que ahí está claro en el manejo de, como usted lo está planteando, de continuar los medicamentos, y sí es una, y se está dentro de la fisiopatología. Con respecto al uso de antitrombóticos, sí aquí hay que tener en cuenta es que esto es un espectro de enfermedad, como muchas veces vemos en las infecciones, así como vemos en la tuberculosis la TBC pulmonar hasta la TBC miliar, o vemos el dengue
desde un dengue clásico hasta un dengue hemorrágico con todas las manifestaciones, pues esto lo que estamos viendo es que vemos un espectro de enfermedad y en un subgrupo de pacientes que presenten coagulación intravascular diseminada o que presenten alteraciones al sistema de coagulación, probablemente está recomendado el uso de anticoagulantes. En este momento el consenso está recomendando el uso de enoxaparina en algunas condiciones de pacientes, elevación de dímero D. Esa hay una alternativa que hay que tener en cuenta y que está recomendado para un subgrupo de pacientes. Muchas gracias. El punto final es... ¿Palabra? Sí. Perdón, hermano. David. No, claro, coméntalo, tranquilo. El tercer punto que quería comentar, hay un grupo muy interesante que está trabajando en la Florida, y entre el cual hay un colombiano trabajando, el doctor Diego Correa, que está tratando de hacer una inmunomodulación con el manejo de células madre en el evento agudo. ¿Nos puede comentar algo al respecto o puede comentar el doctor Arturo Álvarez? Gracias. Sí, estoy escuchando como con un retorno, pero en principio no, este tema de células madre no he revisado y mal haría hacer un comentario lo que no conozco. Bueno, muchas gracias. Excelente presentación. Bueno, el académico Luis Alejandro Barrera, por favor. Académico Barrera. Muchas gracias, doctor Álvarez. Muchas gracias, señor secretario. Doctor Álvarez, usted mencionó el consenso, entiendo yo que el consenso colombiano. Quisiera saber quiénes elaboraron ese consenso y, en segundo lugar, qué tanta divulgación ha tenido a nivel nacional, qué tanta aceptación. En otras palabras, si yo soy paciente y estoy en La Guajira, tengo certeza que me van a tratar más o menos en las mismas condiciones en que me tratarían en uno de los centros de referencia aquí en Bogotá. Sí, académico Barrera, el consenso se hizo en conjunto entre el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, que es el IETS, y de la Asociación Colombiana de Infectología, como coordinadores, pero en realidad es un consenso que fue involucrando rápidamente muchas sociedades científicas. Podría fácilmente, sin temor a equivocarme, decir que hay más de 40 entre sociedades científicas y universidades, y en el cual pues se hizo de una metodología rápida en el cual cada sociedad nombró delegados y se conformaron sus grupos de trabajo para con los aspectos generales, desde el diagnóstico, tratamiento y tratamiento para grupos especiales, embarazadas, en el caso como grupo especial, pacientes hematológicos, oncológicos, y así un subgrupo de pacientes que permitieron llegar a unas recomendaciones. Y estas recomendaciones, pues hay un punto importante que es un documento vivo que va cambiando porque esta enfermedad estamos aprendiendo todos. Y creo que pues se ha logrado un buen esfuerzo porque con la participación de 90 más o menos especialistas de diferentes especialidades, desde medicina del viajero, cirujanos generales, otorrinos, y podría decir, numerar varios que se, no quiero seguir nombrando para no dejar, de pronto se me olvida alguno de ellos, pero sí es un documento que está ya, y tuvo la suerte que es un documento avalado dentro de los lineamientos del ministerio, es decir, es un documento no de una sociedad o de un grupo de sociedades, es un documento avalado para la práctica clínica por el Ministerio de Salud, y eso desde el punto de vista pragmático, para todo lo que es la atención y el pago y las facturas y todo eso, pues tiene una ventaja. Hay problemas todavía en la difusión, claro, porque el documento ya hace 3 semanas que salió y está en la fase de divulgación. Estas últimas 2 semanas se ha venido divulgando de varias maneras por las diferentes sociedades científicas que participaron, y lo que esperaríamos es que pasara eso, que justamente todo el mundo tenga la misma posibilidad, y el documento se hizo también pensando en que sea un documento para ser utilizado en La Guajira y en Bogotá. Muchas gracias. Doctor Vázquez, ¿sería posible pasar a la segunda parte? Claro que sí, señor presidente. Y con su venia, quiero darle un momento la palabra a alguien que nos acompaña desde la Universidad de Córdoba en Argentina, que es una figura mundial en osteología, y
es el doctor Daniel Zánica. Daniel, por favor. No, muchas gracias, doctor David Zaguad, lo mismo doctor Álvarez, muchas gracias por su excelente presentación. Hay dos preguntas, varias, pero dos básicas. ¿Qué opina usted sobre la posibilidad de las presentaciones con manifestaciones de piel y o conjuntivitis o lesiones oculares sin otra sintomatología? Por otro lado, si le merece en usted alguna consideración acerca de los suplementos de vitamina D, tanto en prevención como en instancia ya de verdadero COVID-19. Y si queda un margen, y no es mucho abusar de esto, ¿qué consideraciones puede ser acerca de las situaciones que ocurren entre el dengue y COVID? Manifestaciones similares, situaciones de diagnóstico complementarios de superposición, falsos diagnósticos, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta posibilidad de este encuentro. Gracias, doctor David. Gracias, doctor Alo. Sí, con respecto a la vitamina D, hay una estrategia que se ha planteado y que ha incluso en revisiones que ha hecho Cochrane con metaanálisis sobre el uso de vitamina D para virus respiratorios en general y sobre todo para influenza de otros virus respiratorios en los cuales se ha encontrado cierto beneficio del uso de vitamina D. Y dentro de esa es una estrategia que podría plantearse para coronavirus, es vitamina D. Sin embargo, como lo he dicho al comienzo, todavía todo esto está en fase experimental. Son estrategias que se están planteando y se están tratando de colegir de otras experiencias, de otros virus y poder decir que puede funcionar lo mismo. De hecho, muchas cosas que estamos haciendo las estamos planteando como es el comportamiento del virus de influenza. Puede que no sea así, puede que tengamos dificultades y sea un problema, pero como lo que estábamos preparados era para una pandemia de un virus de influenza, muchas de las cosas que se prepararon para la pandemia de influenza, que era lo que se esperaba que podía pasar, el virus de influenza aviar o cosas por el estilo, se han ido tomando, pero podría que no pasara. Con respecto a las pruebas serológicas y el comportamiento con otros virus, algunas de las pruebas han fallado específicamente porque han reacción cruzada con los coronavirus causantes de resfriado común. Y ese es un punto que hay que tener en cuenta en el momento de comprar pruebas rápidas, saber si pueden detectar o no, o hacen falsos, hacen reacciones cruzadas. La otra es los contra el dengue. ¿Y qué tanto es dengue? ¿Qué tanto puede haber coinfecciones? Desafortunadamente, el hecho de tener este nuevo coronavirus SARS-CoV-2 no lo inmuniza contra otros virus. Y de hecho ya tenemos coinfecciones en pacientes con influenza o virus incital respiratorio y SARS-CoV-2. Y probablemente vamos a ver pacientes que pueden estar coinfectados con chikungunya o con dengue y al mismo tiempo con SARS-CoV-2. Hasta ahora están empezando a salir reportes y obviamente se sabe que el que tiene VIH y SARS-CoV-2 puede, y tiene SIDA, pues le puede ir peor y así sucesivamente. Pero todavía datos concretos y que reacciones cruzadas para las pruebas diagnósticas, no. Lo que sí sabemos es cómo se manifieste estos cuadros virales simultáneamente en un paciente determinado. Y la última, discúlpeme, era las manifestaciones de piel y o oculares sin otra sintomatología en COVID-19. Sí, ¿se ha presentado? Sí. Ah, sí, perdón. Sí, decía que sí, que efectivamente sí se ha visto manifestaciones solamente con rash, como en otros virus. Algunas lesiones vesiculares, en casos de excepciones, pero ya lo han descrito, y algunas lesiones trombóticas que se presentan. Y decía que hay otras manifestaciones que se pueden, que se han descrito como única manifestación de piel. Igual solamente hay pacientes que la única manifestación que han tenido es ageusia o anosmia. También es importante. Y como lo decía al comienzo, también hay pacientes que solo tienen fiebre y diarrea, no necesariamente dificultad respiratoria. Lo que pasa es que siempre se ha hecho mucho énfasis en la dificultad respiratoria porque es lo que predomina y hay que seguir haciéndolo, pero no hay que olvidar las otras.
Muchas gracias, académico Álvarez, y gracias a Daniel Sálica y a otras colegas que nos acompañan de otras partes del mundo. Ofrezco disculpas a quienes habían hecho también preguntas y habían pedido la palabra, pero el señor presidente comenta que vamos a continuar con la segunda parte en aras del tiempo. La segunda parte que hemos planeado con el académico Álvarez tiene que ver con el estado actual epidemiológico del COVID-19 en Colombia y las perspectivas que tenemos. Para abrir la presentación del académico Álvarez, quiero contarles que tenemos 4.356 casos confirmados con 206 muertes, lo cual nos da un 4.7%. En el mundo, el porcentaje es del 7%. Con este abrebocas, académico Álvarez tiene la palabra. Bueno, aquí empiezo con esta segunda parte, con esta diapositiva que me excusan que está en inglés y en letra pequeña, pero básicamente es la evaluación del riesgo del brote en ese momento que se planteaba el 2 de marzo del 2020 de la Organización Mundial de la Salud, en el que plantea cuatro posibles escenarios, y diría que un quinto, colocando un escenario cero donde no hay casos. Posteriormente, uno podría decir que hay una característica de dos escenarios de contención, en el cual hay casos, hay pocos casos, normalmente importados a un país, y se hace énfasis en cómo contener la propagación del virus mediante diferentes mecanismos de evitar la transmisión del virus, que es detectar tempranamente y hacer trazabilidad a los posibles contactos y poder tratar de evitar la propagación de la pandemia. Y luego pasamos a unos escenarios 3 o 4, que son escenarios de mitigación, en el cual se considera que ya hay una transmisión local importante, que no es posible contener los casos, sino que básicamente van a seguir apareciendo, y en el cual los sistemas de salud deben concentrarse en mejorar la infraestructura hospitalaria para tratar de mitigar el impacto que pueda tener sobre la mortalidad y la morbilidad de la enfermedad. Dependiendo de las condiciones de cada país, pueden encontrarse que cada uno puede estar en un escenario diferente de los que estamos viendo. Algunos países están en el escenario 3, otros escenario 2, y algunos muy pocos en el escenario 1. La mayoría están, como les digo, en el escenario 2 y 3, y algunos probablemente empiezan a pasar al escenario 4. Y en este contexto, pues empieza a volverse famosa esta gráfica, en el cual, pues ante una nueva enfermedad en donde todos somos susceptibles y donde no hay una vacuna y un tratamiento efectivo, se plantea esta gráfica que fue la que, como les digo, se utilizó para hablar de influenza y las medidas no farmacéuticas para controlar el virus de influenza, y en el cual básicamente lo que se pretende siempre es cómo hacer que todas las personas no se enfermen al tiempo. Y es importante que las medidas no farmacológicas o no farmacéuticas, que se basan en básicamente medidas de prevención, lo que van a hacer es reducir la propagación de la enfermedad infecciosa, reducir la carga para los centros de salud y reducir la morbilidad y la mortalidad. Importante que estas medidas no evitan las infecciones. Lo que hacen es alargarlas en el tiempo, como muestra muy bien la diapositiva. ¿Y cuál es el impacto que esto produce? Pues volvemos nuevamente a que, teniendo en cuenta que esta enfermedad puede estar en esta figura como la que ustedes ven tomada de Emerging Infectious Disease, en el cual nos muestra cuál es la severidad clínica. Fíjense, aquí me gusta porque no habla de mortalidad, sino severidad clínica, y en el eje Y muestra la riesgo de transmisibilidad o la medida de transmisibilidad. Y aquí se compara con otros virus de influenza. El original está con todas las influenzas. Yo le adicioné el matachito de COVID-19 para tener una idea de lo que estamos hablando, y podríamos decir que este virus, que tiene una transmisibilidad entre 2 a 3, como ya hemos hablado, probablemente con la severidad clínica, no solo mortalidad, sino lo que implica requerimientos de atención hospitalaria, probablemente está mucho más a la derecha de lo que fue el H1N1, y todavía lejos de lo que fue en 1918, pero ya cada vez se acerca a unos niveles importantes. Es posible que más adelante podamos correr esa figurita hacia la izquierda o hacia la derecha, pero pues básicamente es lo que tenemos en la actualidad. Ahora bien, cuando hablamos de las medidas no farmacéuticas, ¿de qué estamos hablando? Les muestro esta diapositiva que es tomado del modelo del Imperial College, que es muy bien interesante, en el cual ustedes pueden ver cómo se diferencia el modelamiento para Gran Bretaña entre no hacer nada, que es la línea negra, y cómo haciendo algunas cosas puede ir variando la curva en un momento determinado. Vean ustedes cómo impacta
el aislamiento de caso, de cada caso, el aislamiento de la casa y de la cuarentena familiar, cierre de colegios, universidades, aislamiento de cada caso, más el aislamiento de su familia, distanciamiento social de los mayores de 70 años, que es la que ven azul. Y básicamente lo que quiero mostrar con esta gráfica es que la sumatoria de las medidas, que es la línea azul, es la que logra tener menos impacto y diríamos que cambiar de la pendiente a la curva, o como dicen por ahí, normalmente también aplanar la curva. Básicamente son medidas que pueden lograr que eso suceda. Y básicamente lo que uno podría también plantear es que una de las limitaciones que siempre se plantean los sistemas de salud dentro de esta enfermedad es que uno de los problemas graves es la capacidad de camas de cuidado intensivo. Y aquí lo que plantean es, dependiendo del R0 que tenga el virus, en 2.4 o 2.2, poder predecir qué tanta necesidad de camas de cuidado intensivo pueda uno necesitar. Esto obviamente no me detallo mucho porque es el impacto que es para Gran Bretaña basado en las características de la población de Gran Bretaña y que uno puede tener un ejemplo, pero no puede colegir ni puede tomar de forma inmediata porque no somos poblaciones para nada iguales ni en recursos ni en características poblacionales la Gran Bretaña y Colombia. Lo que sí también sabemos es que si hacemos unas medidas muy largas de cuarentena en el cual se aplana completamente la curva, porque entre más cuarentena haya, que es la medida más efectiva, pues se logra aplanar la curva, así como ustedes ven en la figura, pero desafortunadamente tenemos una condición, que la población de susceptibles se mantiene y la población viral también está ahí. Y justamente cuando otra vez se libera las medidas, pues se vuelven a encontrar las dos poblaciones, la viral y la humana, y básicamente lo que vemos es un rebrote, y lo que se logran con estas medidas es ganar un tiempo prudencial en la aparición del brote si se hiciera una estrategia de todo o nada. Cierro todo, espero y vuelvo a abrir todo, pues otra vez volvería a aparecer como ustedes ven ahí. Y justamente por eso no se puede hablar de todo o nada, sino justamente con unas medidas o estrategias que puedan cambiar o alterar la dinámica de las curvas. Una estrategia que suena interesante en los modelos matemáticos, y no tan fácil en la vida real, pero son los modelos en los cuales ven ustedes cómo se podría hacer una estrategia inicial en el cual incluso aquí no estoy de acuerdo con la gráfica como está planteada, pero ese es un modelo como lo planteaba para Gran Bretaña, un primer pico muy alto y luego empezar a controlar para hacerlo caer rápidamente. Pero podría evitar, no evitar que se forme un pico grande, pero la idea es hacer medidas de contención, que es lo que ustedes ven en azul, y luego las medidas de flexibilidad que hacen que se pueda elevar otra vez la curva, y luego volver a cerrar medidas, y así sucesivamente con periodos de una forma sincrónica o asincrónica, dependiendo las características de lo que se está ocurriendo, y básicamente con un nivel de umbral de camas de cuidado intensivo o capacidad hospitalaria para tomar las decisiones de abrir o cerrar las cuarentenas, que es lo que se propone en política y lo que está utilizando en varios países, tratando de hacer similitudes de lo que podría ser esa estrategia de abrir y cerrar algunas, no abrir y cerrar, porque realmente no es abrir y cerrar, sino flexibilizar o endurecer algunas de las medidas que se están tomando. Esa estrategia la utilizó China, y fíjense ustedes, por ejemplo, en Wuhan, cómo el R0 que hace cambiar el RT, que es la razón de transmisibilidad, empezó con 3.88, lo empieza a hacer algunas medidas iniciales en las cuales fue solamente el aislamiento en casa, que no funcionó, fíjense que rápidamente en las medidas siguientes se mantuvo, tuvieron que tomar medidas mucho más fuertes como el cierre de la ciudad, el cierre de aeropuertos, el cierre y la cuarentena obligatoria para que este R0 de 3.86 cayera a 1.26. Y posteriormente, con mantener estas medidas en el tiempo sumado a otras medidas, se logró a 0.32. Recuerden que cuando el RT tiene que caer abajo de 1 para lograr empezar a hablar de que estamos controlando la pandemia. Y justamente eso es lo que logró, no controlar o desaparecer, sino lograr que se empiece a contener el número de casos, como es lo que ustedes ven en la diapositiva, basados en la experiencia de China, es decir, medidas de control puede funcionar. ¿Qué tenemos en Colombia? Estas diapositivas muy amablemente me las facilitó el ministro Fernando Ruiz, en el cual pues está parte del plan estratégico que está haciendo Colombia y en el cual pues vemos de lo que se está haciendo. Básicamente les voy a plantear dos puntos.
dentro de este plan. Hay más cosas, pero por la edad del tiempo y lo que teníamos hoy como plan de la conferencia, hablar del estado actual de la epidemia y las medidas adoptadas en Colombia. Básicamente, igual ustedes han visto muchos modelos matemáticos, algunos muy parecidos, otros no tan parecidos, y eso pues depende de las variables que se incluyan, y son modelos que justamente a sus palabras permiten modelar. Vale la pena la palabra porque permiten cambiar y ajustar algunas cosas dependiendo de lo que se quiera hacer. Este es el modelo que se trabaja en el grupo del Observatorio del Instituto Nacional de Salud, con aportes de algunas personas, en el cual pues básicamente se da una estrategia de qué pasa si no se hace nada o si no se hubiera hecho nada en Colombia. Y luego trabajando unos supuestos tomados de las propuestas que hace el Imperial College, de cuál es el impacto que tiene cada una de las medidas que ustedes ven ahí, que también pueden ser discutibles y también pueden variar dependiendo de lo que se quiera y cómo se considere, y también algo que no se prevé completamente, aunque ustedes ven que se prevé en parte, es también el comportamiento de la misma sociedad. Pueden ocurrir algunas estrategias y algunos modelamientos que van cambiando los casos, y en el cual, dependiendo de lo que se va haciendo, pues ve ustedes cómo puede ir, que se puede ir modelando los resultados de la población. Uno de los puntos que siempre se plantea es cómo es el comportamiento en el tiempo, como les mostraba la de China, qué es lo que puede pasar de un R sub 0, que en Colombia se considera que empezó de 2,5, cómo ese R sub 0 se puede ir modelando. Aquí hay que tener en cuenta que nosotros inicialmente partíamos de casos importados, como en todos los países, y luego pues con casos de transmisión local. Y básicamente lo que uno podría decir, que durante un mes en Colombia se parte un R sub 0 de 2,5 y se llega a un RT al final del marzo de 1,2. Y aquí también se puede observar qué es lo que se proyectó y lo que se observa. De acuerdo, ustedes pueden ver cómo hay diferencias entre pues, lo que se esperaría que pasara. La línea negra es lo que pasaría con un R que se mantuviera en 2,28 y otros que han ido, que podría cambiar dependiendo de lo que se está haciendo. Ven en azul los casos observados y ven aquí algunos de los posibles seguimientos de posibles casos de infecciones locales que pueden ocurrir con un escenario de cuarentena, pensando en que puede ocurrir y llevarse un RT de 1,2, qué pasa si tenemos un RT de 1 y por debajo pues, de 1, pues ver que haya definitivamente una contención de la pandemia como demostrado en China. Aquí lo que vemos es diferentes escenarios que se van calculando dependiendo de lo que se está viendo con número de casos y otros indicadores. También les muestro rápidamente, me disculpan, es una diapositiva compleja, pero básicamente son las medidas que se han venido tomando en Colombia a partir de no solamente cuando se empezó el primer caso confirmado, sino cuando empezó a plantearse el impacto que podrá tener esa pandemia, desde que se empezó a plantear aumentar la capacidad del laboratorio para poder hacer el diagnóstico, luego hacer esas a viajeros, y ustedes ven en la línea del tiempo cada una de las intervenciones que se fueron planteando y haciendo, algunas de mayor impacto y otras de menor impacto. Yo siempre digo que el impacto no se logra con una medida, probablemente la que siempre llama la atención es la del, y porque nos afecta, nos hace, pide un sacrificio mucho más grande que la cuarentena o el aislamiento social, como la queramos llamar, pero hay otra serie de medidas que se fueron tomando, que van sumando, el cierre de fronteras, la suspensión de eventos con más de 500 personas inicialmente, luego con 100, luego con 50, luego con 10, luego el cierre de colegios y universidades, luego la protección de los adultos mayores, en el cual se hace una estrategia para proteger a las personas que, como ya hemos manifestado, de mayor riesgo, luego la aparición de otras medidas más fuertes, hasta la medida pues, que ya conocemos de la primera aislamiento social obligatorio, y luego a partir del seguimiento de otras medidas que se van ido manteniendo en el tiempo. Y justamente empezamos a tener algunos puntos que aquí pues en la diapositiva con también lineamientos que se han planteado paralelamente, porque como les decía, la idea de estas estrategias no es para disminuir el número de infectados, sino para ganar tiempo, para ir implementando estrategias que permitan lograr una mejor atención en todo el territorio nacional. Y aquí ven ustedes también cómo es la estrategia colombiana comparada con otras estrategias en las cuales podría plantearse qué ha hecho Colombia con respecto a otros países en intervenciones no farmacológicas, qué tanto hemos hecho precoz o tardíamente, como lo quiero no mirar, porque al final, infortunadamente, podría uno decir que estamos ante
un experimento social nunca antes visto en el cual cada país ha tomado algunas medidas con sus recursos o por políticas propias, y básicamente el tiempo nos estaba mostrando cuáles pueden ser las que son tomadas más adecuadas o no adecuadas en su momento o en su momento de forma oportuna. ¿Qué tenemos en Colombia? En Colombia tenemos en este momento, con reporte hasta el 23 de abril, tenemos un número de casos que ustedes ya conocen, que nos acaba de decir el académico, y adicionalmente ven ustedes también el número de personas que tienen el porcentaje de letalidad aparente, como les digo, el porcentaje de positividad. Este es importante, este de positividad, porque nos está mostrando indirectamente qué tantas personas de las que les hemos hecho la prueba salen positivos después de haber de haberse hecho la prueba con una característica. Estas personas son personas que tienen más riesgo, porque por eso se ha concentrado el número de pruebas en estas personas. Probablemente si fuera más población general, probablemente esta positividad bajara, y esto es un punto a tener en cuenta. Pero la que más me gusta a mí es esta diapositiva, porque nos muestra es cómo es el comportamiento de los casos que se han diagnosticado basado en el día que tienen síntomas los pacientes. Porque algunas veces puede plantearse en que se le hizo la prueba, pero se demoró 7 días en llegar el resultado, o 10 días. Y eso puede hacer un sesgo en que el número que se reporte de casos en un día determinado no nos está mostrando la evolución real de cómo es la evolución de la pandemia. En cambio, esta sí nos muestra, es independiente de cuándo me hicieron el diagnóstico, cuándo me dieron el resultado del diagnóstico, me está diciendo desde cuándo yo empecé a presentar síntomas. Y recuerden, que, de acuerdo a la primera parte de la charla, que cuando uno empieza a presentar síntomas hay que contar 5 o 7 días atrás, que fue el momento que me infecté. Y es decir, nos está mostrando cómo es la dinámica del control o no de la pandemia. Y aquí, pues, por ahora podemos decir que hay una tendencia a la disminución en estos casos que van apareciendo a partir de los que se han presentado los síntomas. Hay unos datos interesantes que uno puede ver de otros escenarios, y aquí, dado que hay una discusión importantísima sobre el número de pruebas, básicamente pues vemos que ha hecho Corea, en el cual pues supera a todo mundo, como ustedes ven en la diapositiva. Esta es una diapositiva tomada en la base de datos de Oxford, que está haciendo un trabajo excepcional, en el cual está mostrando y comparando en tiempo real lo que pasa en cada país, y probablemente pues Colombia está muy parecido a lo que está en América Latina, que todavía es muy bajo, y por lo que debería hacerse en la búsqueda masiva de pruebas. Igual en este se compara la tasa de fatalidad, de mortalidad aparente, y nuevamente les digo que significa personas, como dice ahí, el radio entre las personas que fallecen de los que son casos confirmados, no sobre la población general, pero sí nos muestra un poco la dinámica de lo que está sucediendo. ¿Qué sesgo tiene esta diapositiva en general? Si yo hago pocas pruebas diagnósticas o busco menos positivos asintomáticos, probablemente la mortalidad se me aumenta. Ah, porque a medida que yo busque más casos asintomáticos y que salgan positivos, pues obviamente el numerador sigue siendo los mismos muertos, pero el denominador se diluye en el mayor número de casos. Y en ese escenario, Colombia, si no hace más diagnósticos, pues probablemente puede ser que este indicador empiece a ser muy alto, y básicamente no porque haya un mal manejo de los pacientes o se diagnostique tardíamente, sino porque no tengamos tantos casos diagnosticados. Y el otro indicador que es importante es cuál es nuestra infraestructura hospitalaria. Y en este caso traigo a los datos de Bogotá, que los tienen en tiempo real. Es interesante el sitio web, los que no los conocen los invito a que lo entren. El Datos Abiertos Bogotá se llama, en el cual están los datos día a día de cómo están las unidades de cuidado intensivo, tanto públicas y privadas, de la República de Bogotá. Y hago énfasis en Bogotá porque recordé que en Bogotá está la mitad de los casos, en el cual ustedes pueden ver fácilmente que en este momento pues tenemos una capacidad hospitalaria en unidades de cuidado intensivo entre la red pública y privada de más o menos el 40%, porque justamente la ocupación está oscilando en ese escenario entre la red pública y privada, que puede variar día a día, y esa es una parte de lo que se debe monitorizar para saber en qué momento se está empeorando o controlando la pandemia. Porque justamente hay algunos puntos que muchas veces se plantean hacia dónde va y cómo se puede ajustar los controles o lo que se está haciendo, las medidas que se van tomando. Hay un documento interesante publicado hace una semana y que es de bastante utilidad, y es
cuáles son las medidas que debería tener. Es un documento mucho más largo, pero solo traigo por ahora de pronto algunas características del documento, y en el cual se tiene en cuenta y se prima sobre cuatro puntos importantes, cuatro pilares que se deben tener en cuenta en las medidas para considerar los ajustes en las cuarentenas o los aislamientos obligatorios. Básicamente factores epidemiológicos, como los casos confirmados per se, la tasa de hospitalizaciones y admisiones en cuidado intensivo, el número de personas fallecidas, el porcentaje de personas positivas y el resultado de los test serológicos para esta búsqueda de cero prevalencia. Las capacidades del sistema de salud, basados fuertemente en las necesidades y la capacidad de las unidades de cuidado intensivo, pero también en la capacitación del personal de salud. Hay capacidades desde el punto de vista de salud pública, especialmente en la capacidad de detectar tempranamente y hacer seguimiento a los posibles contactos, y finalmente en la disponibilidad de intervenciones farmacéuticas efectivas, que en este momento ese pilar pues no lo tenemos, como ya he venido comentando. Por lo tanto, justamente una de las medidas que desafortunadamente que sigue siendo efectiva en este momento, pues sigue siendo las medidas de aislamiento social obligatorio, que pueden ser la medida más efectiva, pero desafortunadamente no es una medida que sea sostenible en el tiempo, por todas las razones que desde el punto de vista de salud puede tener, no solamente la parte de infección, sino los otros componentes de salud, incluyendo la misma salud mental. Veía por ahí a nuestro decano y académico, el doctor Carlos Gómez, pues que también ha trabajado este tema, y hay otros componentes que pueden afectar también la salud, en el cual pues también empiezan a hacer intervenciones o mejor aspectos importantes a tener en cuenta en el momento de toma de decisiones. Con esta diapositiva termino la presentación académica. Muchas gracias, doctor Álvarez. Excelente su presentación, ya que nos ha dado una ilustración muy completa desde el inicio, desde las estructuras, desde el virus, hasta lo que estamos haciendo en la actualidad en Colombia. Muchas gracias. Ahora vamos, como se ha programado, a la sesión de preguntas de esta sesión. Sí, señor presidente. Entonces le damos la palabra, tal como lo mencionó el académico Álvarez, a mi buen amigo psiquiatra y epidemiólogo, el doctor Carlos Gómez Restrepo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Doctor Vázquez, muy, muy amable. Doctor Álvarez, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas o tres que me han dado muchas vueltas últimamente como epidemiólogo, y he trabajado mucho y he hecho un sinnúmero de modelamientos en que muestran que de quitar la cuarentena en la gran mayoría de sitios, en 30 días a 40 días colapsa el sistema por el número de casos que va a haber y por la falta de camas. Entonces, lo que hay que planear en el largo plazo es cómo manejamos esto, que claramente va a tocar destapar la tapa de la olla a ratos. ¿Cómo ve usted eso y qué piensa que va a durar esto? Porque también se sabe que mientras no lleguemos a un 60 o 70% de personas que hayamos o hayan tenido el coronavirus, esto no va a parar, o hasta que no se encuentre una vacuna. ¿Cómo ve esto en el mediano plazo? Y la segunda pregunta que tengo es, en los países que lo han hecho muy bien por el número de pruebas que han tenido, estilo Singapur, y con suficiente número de camas, o de Taiwán, que trancó rápidamente, la mortalidad que hubo fue del 0.2%. ¿A qué se debe que otros países que han tenido suficientes camas presenten un 2%, por ejemplo Corea, con un número de pruebas similar? ¿Usted piensa que la letalidad puede depender de otros factores diferentes que no estemos viendo? Sí, yo creo que hay varias cosas importantes de tu pregunta. Me parece que la primera es, sí, desafortunadamente las epidemias se controlan normalmente cuando el 60-70% de la población logra infectarse y entramos en un periodo pospandémico. Y eso, pues, entre más tiempo estemos en aislamiento, pues va a ser más largo de lo usual, que es como es un tiempo prudencial entre 12 a 18 meses. Y eso es una verdad de apuño. Puede que cambiara en esta epidemia, pero no pareciera. Entonces, en realidad, básicamente creo que pues los tiempos se van prolongando, y probablemente lo que toca es
A corto plazo y a mediano plazo creo que no podemos volver a la vida que teníamos antes, teniendo en cuenta que queremos proteger la salud de nuestra población. Entonces me parece que sí hay que ver que es posible que sí hay que empezar a hacer de una manera inteligente la flexibilización de algunas medidas, evaluar en tiempo real cómo vamos, ver diferencias entre las regiones, porque el comportamiento no es el mismo entre las regiones, y puede ser que empiecen a plantearse escenarios en que, como está pasando en Estados Unidos, se cierren algunas regiones y otras no, se fortalezcan otras y otras no. Me parece que hay que empezar a tener más datos de seroprevalencia, ver el comportamiento de diferentes momentos. Desafortunadamente entramos en invierno en Bogotá, que es otro factor que hay que tener en cuenta, no hay que menospreciarlo. El invierno, por no decirlo, en la época de lluvias en Bogotá tiene un impacto importante para la transmisión de virus respiratorios. O sea, hay varias medidas que tienen que ir cambiando. Creo que también, que no solamente es las pruebas rápidas, me parece que las pruebas rápidas o el diagnóstico precoz es importante, siempre y cuando se haga trazabilidad. Creo que el éxito de Corea ha sido la trazabilidad oportuna, de tener una trazabilidad muy rápida de los contactos que facilita. La otra es que también uno puede tomar la cuarentena, pero la diferencia que ha mostrado es que depende cuándo la toma. No es lo mismo tomarla con 10 casos o con 100 o con 1000 casos. Dependiendo de cuándo se ha tomado, puede tener variabilidad. Y eso es algo que también no se debe menospreciar, y ahí creo que hay un impacto importante. Y sí, Académico Gómez, creo que hay un punto clave, y es las diferencias entre las poblaciones. Por ejemplo, la edad de la población, si es diferente, puede tener un impacto diferente. Es decir, una población mayor, pues tiene mayor probabilidad, porque ya lo vimos que tiene mayor posibilidad de complicarse. Muchas gracias. Tiene la palabra el académico Jorge Ramírez. Académico Jorge Ramírez. ¿Me oyen? Sí, sí, perfecto. Gracias, doctor Vázquez. Un saludo muy especial al académico doctor Álvarez, amigo, colega y compañero de trabajo. Felicitaciones, una excelente exposición. Y yo tengo una pregunta basado en toda su experiencia que nos ha mostrado como asesor del Ministerio, representante de la OMS en Colombia en este tema, pero toda su experiencia también a nivel personal, dirigiendo médicamente más de 300 instituciones en Colombia y, hay que decirlo, en el mundo, instituciones dedicadas al manejo, diagnóstico, centros médicos y clínicas del Grupo Keralty, conocido por nosotros como Colsanitas. La pregunta es la siguiente, doctor Álvarez, tiene un componente retrospectivo y uno prospectivo. Con toda esa experiencia y con el análisis que yo sé que ustedes hacen de todos los casos que están contagiados, los que terminan en cuidados intensivos y los muertos, y viendo esos excelentes resultados, yo le hago una pregunta. ¿Qué cree usted de esa experiencia y de ese análisis que podría haber cambiado en su momento para haber tenido mejores resultados? Y la pregunta a futuro es, la curva va muy bien, soy un convencido y esperamos que va a seguir así de bien, pero uno siempre en medicina, y más en este tema, que no hay evidencia, sino experiencia y casi que inmediata, tiene que tener un plan B. ¿Qué pasa si en pocos días se comienzan a ver casos más complicados, con más utilización de cuidados intensivos y más muerte? ¿Qué cambiaría usted de lo que actualmente se está haciendo y da buenos resultados, o se pensaría en un plan B para eso, mientras la evidencia no muestra otra cosa? Gracias. Sí. Una pregunta difícil. ¿Qué se podría haber cambiado? Yo creo que, bueno, hay cosas que sí se podrían cambiar. Empiezo por la primera, y de pronto, si me lo permite, creería que uno pudiera tener una capacidad diagnóstica mucho más rápida y más poderosa. El problema es que esto no es de un momento a otro. Desafortunadamente, eso probablemente lo que permitiría es que los laboratorios de salud pública estuvieran muy fuertes desde antes.
que estuvieran preparados para recibir este tipo de situaciones. Es decir, uno hubiera querido que los laboratorios de salud pública del país estuvieran preparados en todas las regiones para hacer biología molecular rápidamente. Y eso hace que cuando no ocurre, adaptarlo sobre la marcha, siempre digo que es más fácil cambiar la llanta del carro cuando está quieta que cuando está en movimiento. Entonces aquí pues es tratar de ajustar muchas cosas y hacer todo un proceso, pues no es tan fácil. Comprar pruebas diagnósticas cuando todo el mundo está buscándolas y, como decía hace un rato, buscar reactivos cuando todo el mundo lo está haciendo al mismo tiempo, pues se desbordó al mundo. Fíjense también hasta no solo reactivos, sino los tapabocas, hay pelea por tapabocas. Entonces digamos que hay cosas que en ese momento pues uno quisiera que se hubiera podido tener con sistemas de salud pública más robusta, y eso obliga a que se tiene que seguir trabajando en salud pública y poder establecer estrategias de epidemiología de campo que vaya a facilitar el trabajo de lo que se viene. ¿Qué se puede ir haciendo y qué se puede ir cambiando? Pues me parece que el tema de fortalecer todo lo que es la ciencia y tecnología, de poder no depender de afuera, aunque eso suena muy chévere decirlo, pero básicamente pues toca aprovechar para empezar y afianzar, porque justamente pues esta no es una única epidemia, pueden venir más y podría ser un problema en el caso en el que no se contenga tan rápidamente o llegue una nueva epidemia que deberíamos estar preparados. Muchas gracias, académico Álvarez. Quedan algunas preguntas, pero desafortunadamente por el chat interno me acaba de comentar el doctor Álvarez que tiene que abandonar la reunión. De hecho, ya estamos pasados de tiempo del programado, que era para haber terminado a las 8 de la noche. De tal forma que, agradeciéndoles a todos su presencia, su disciplina, su juicio y sobre todo al doctor Álvarez, la palabra al señor presidente para que clausure la reunión. Mil gracias. Sí, muchas gracias, doctor Álvarez. Muchas gracias, señores académicos. Muchas gracias, señores invitados o que llegaron a esta reunión. Los invitamos nuevamente para dentro de 8 días a tratar aspectos psicológicos de la infección y más específicamente sobre el aislamiento que estamos siguiendo en el país. Doctor Álvarez, muchas gracias. Que usted y sus buenas luces nos sigan no solamente orientando y enseñando a nosotros los académicos, sino que siga usted orientando en buena forma, en tan buena forma como lo está haciendo con el gobierno nacional. Muchas gracias, doctor Álvarez, y ya habrá oportunidad de volverlo a escuchar. Muchas gracias a todos los académicos por su amable audiencia y también por asegurar que ustedes a bien tengan, pues son siempre bienvenidas. También reforzar que en realidad pues me han dado un honor de poder estar ayudando con lo que uno puede hacer en esta situación, pero también resaltar que pues no estoy solo, sino también hay un grupo de gente que a veces no sale del mismo Instituto Nacional de Salud, la misma Ministerio de Salud, hay un grupo de profesionales que están detrás de todo esto apoyando tomas de decisiones y que sin esa información y datos pues sería imposible tratar de orientar algunos aspectos. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Álvarez, muy bien. Gracias. Gracias, señor presidente. 8 días nos vemos. Sí, señor. Muchas gracias. A todos los invitados. Miguel, muy amable, ¿viste? Gracias, señor Arevalo, muy amable. Gracias por todo. A todos, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos.